Hola chicos de YouTube, ¿cómo están una vez más aquí en Make en un nuevo video? Y hoy, en esta carrera de monetización de diciembre de YouTube. Pero ahora sí quiero llegar al mame, medio tarde, pero a tiempo aún. Así que decidí hacer un video que aún me van a dar visitillas extra. Hoy, vamos a hablar de Top 8 armas a distancia en Terraria. Estos tops los hago dependiendo de mis gustos y a veces tomo en cuenta el daño y la opinión popular, pero normalmente me vale 3 hectáreas de pepino y me las termino sacando de los huevos. Y no estén mamando de que ¡Miki! ¿Para cuándo los videos de las otras clases? ¡Sí, gato! Este es el primer video de los que tengo planeados de estas clases. Así que vayan por unas palomitas, límpiense la cola los que están en el baño y los que están comiendo. ¡Buen provecho! Y una vez dicho esto, un mensaje de nuestro patrocinador oficial y que me dan de comer una vez más. Llega Opera X. Aprovechando estas festividades, donde seguramente muchos de ustedes van a tener un celular o una computadora nueva, yo te vengo a enseñar a venirte conmigo a este camino del bien con Opera X, donde seguramente ya has visto los anuncios con otros youtubers, donde hablamos sobre el GX Control. Sí, 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 el chiste que siempre digo de jugar y ver porno de enanos, para controlar la RAM que nos consume las páginas y qué tanto internet nos ocupan, y que las podremos limitar a nuestro huevo. Pero si quieres ver las historias del Make o pasarte unos buenos memardos con tus amigos, para eso está la barra de las redes sociales, donde puedes usar cualquiera que te salga del pepino. También puedes personalizar Opera a tu gusto en colores y fondos de pantalla, o puedes configurarlo para tener el fondo de pantalla que quieras. También, si eres uno de los loquitos que usa las extensiones, no te debes de preocupar por ellas, ya que las mismas que se encuentran en Chrome las puedes encontrar aquí en Opera. O si lo prefieres, también puedes importar todo lo que tenías guardado en tu antiguo navegador. Nos vamos al engranaje que está aquí, buscamos en donde diga sincronización, le damos en importar marcadores y configuración, y aparecerán los diferentes navegadores que tienes en tu PC. Seleccionas el que quieras y le damos en importar, y todas las configuraciones que tenías en tu otro navegador las habrás importado aquí en Opera. No, no, ya no hay pretextos. En cualquier dispositivo que estés usando internet, seguramente hay una aplicación de Opera X esperándote a ti, amigo. Así que en esta Navidad, cuando recibas tu celular nuevo o la PC, si quieres darle un regalo a tu buen amigo el Make que está viviendo debajo de un puente, puedes descargar Opera con el link que está abajo en la descripción. Usa el hashtag InstalledGX en donde se te hinchen los huevos. Así que después de haber dicho esto y darle gracias a Opera por patrocinar este video, ahora sí, vamos con el video principal. Así que después de este chupadón de polla, vamos con el número 8. ¿Tienen su sano juicio enfrente a la muralla de carne que no sea con alguna arma de esta mamita? O sea, yo también, entre tantos juegos de los que pude ser youtuber, decidí ser la burla, güey. Porque cómo chingados voy a hacer un chiste con esta mamada. Rodillas de abeja. ¿En qué pinche planeta se puede ser gracioso con tal mamada, güey? Hasta parece que cuando no hay chiste, hay 3 viejas confiables para el Make. O insulto a los traductores de Terraria, digo todas las pendejadas que se me vengan a la cabeza, güey, o mando a chingar a su madre la América. Y hoy no es la excepción. ¡Que chinga a su madre la América! Y a AMLO también. A todo pendejo que vive en Tabasco, güey. No, no, mejor en México. ¡Todos chinguen a su madre! Bueno, regresando al juego, las rodillas de abeja tienen una función bastante peculiar, ya que transforma las flechas en abejas vivientes, capaces de redireccionarse a la dirección de los enemigos. Por eso resulta tan eficiente tener un arco de estos en la primer pelea contra la muralla de carne, desbloqueando así tu hard mode. Así es como quieren que haga los putos videos. Ahora, una que todo se sabe, el mini tito pa' los cuates, y pa' los normales, el mini tiburón. Ametralladura que escupe balas hasta que te rellena el fundillo. Es una de las mejores armas de pre-hard mode, es demasiado útil, sirve para todo, pero no, hombre, apenas rozas el hard mode con esta arma, pasan dos cosas. Se te acaban las balas con un solo enemigo porque se las rellenaste por la cola, o el enemigo se muere. Pero mosqueado de estarte esperando en lo que le disparas, güey. ¡Qué hijo de su madre! ¡Una abuelita! ¡Se tarda menos que tu chingadera en andar, güey! Y eso que a la abuelita
¡Le falta una pierna! Fuera de eso, Mini Tiburón Go, la verdad es que es muy útil, divertido. Y esas jugadas, tiene buen daño, buen uso. Así que sí, te lo recomiendo, solo para pre-hard mode. ¡Ta ok! ¡Venimos con el amigo de Deado! ¡O la prima! Depende de tus gustos y zonas geográficas, güey. El arco de Deado es el arco más famoso para usarse en hard mode. Y dueño de tus primeras farmeadas por almitas de luz. Aunque a la fecha, a mí me da un buen de huevo andar buscando vatos que me suelten esa mierda. Mejor busquen a Patty, güey. Está a 5 kilómetros y quiere cogerte, sí. Noticia de último momento. YouTuber sufre secuestro express y ya no tiene un riñón, medio páncreas, una oreja y el huevo derecho. Bueno, este arco es tan interesante, ya que la forma de aventar flechas tiene mucha sinergia con las nuevas flechas del hard mode. Y la verdad que tampoco es tan difícil de hacer. Entonces este arco y estas flechas prácticamente te están regalando el destructor de mundos aún. La verdad es que a pesar de tanto pinche nerfeo y tantas cosas que le han hecho al arco de Deado, entonces yo lo recomiendo muchísimo si tienes hueva de farmear mucho más las cosas. Bueno, pues acá está una de las pocas mecánicas que tenemos, los rangos. Pero al chile no sirve a veces ni en un pito, güey. Porque ya hablando en serio, si tienes una pantalla lo suficientemente grande, en resolución hablando, vale verga esta mecánica 3D. El francotirador es un arma dejada por los esqueletitos tácticos de la mazmorra. Salen después de matar a plantera. Tienen buen daño, baja cadencia. Esta arma con unas cuantas cositas de daño puede que valga la pena. El maestro ni de pedo, porque ahí sí o sí te tienes que mover o te violan de todos lados. Si quieres seguir siendo virgen del culo, usa esta madre con cuidado y a ver si haces daño. Viene llegando una de las mamadas más inútiles, pero a la vez de divertidas del juego, el chupamatracas 3000. Punta de fueguitos te la deja como si fuera un croma, cabrón. El lanzallamas para puro loquito como tu servidor, güey, puede llegar a servir de algo. La mayoría de veces no vas a hacer con esta madre ni un pito de daño, pero aún así está de puta madre usarla, güey. Te chupa de baba hasta el perro alma. Ya de paso, si vas a vaciar la baba de una vez, los huevos, hijo de tu puta. El chupamatraca no es tan difícil de hacer. Lo único malo que le veo es el momento en el que se puede ya crear, ya que en este momento del juego ya hay mejores armas. Está buena, no es útil en lo absoluto, güey, pero al chile sí está regado de usarla. Así que ¡órale! A vencer a plantera con esta mamada. ¿Se acuerdan que les dije que estos tops me los saco de la bolsa escrotal más grotesca de mi ser? Pues esta arma es la representación perfecta a eso, ya que el lanzaminas está bien culero, pero es bien cagado de usar. Avienta minitas que le explotan en la cola al primer gonorrea, hijo de puta. Esta madre está nice, no tiene la verdad tanto daño, pero creo, porque tiene un vergo que no la uso y soy demasiado paja para comprobar lo que voy a decir, que puedes dejar varias minas ahí regadas y al primer pendejo que pase por ahí lo vuelas a la chingada. Si alguien lo quiere comprobar, por favor, que el make ya tiene hueva de hacer esas cosas. Y ahora sí, el favorito del make para hacer cuánta pendejada se te ocurra, el ¡lanza cohetes! Dejen al pendejito del turno con una de estas madres unos cuantos cohetitos. Que seguramente muchos de ustedes no sabían ni la existencia de esta mamada de mini nuclear. ¡Reventamos toda la verga! Esta mamada es la única en el top que sí se puede llegar a ser útil en cualquier momento del juego. Tiene buen daño, está cagada de usar, revientas pitos donde sea, güey. Úsela, muchachos. Mientras me voy a mi madriguera otra semana, hasta el próximo top. ¡Órale a la chingada! Muchas gracias a los miembros del canal que con mes me siguen apoyando. Muchas gracias, chicos. Son la mamada, se les chupa la polla. De aquí hasta el siguiente top y seguramente en otros videos. Muchas gracias, chicos, sin esto, sin ustedes, sin su ayuda, esto no sería posible. Así que muchas gracias por ver el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y nos vemos para la siguiente. Y...